Muy buenos días, ya estamos aquí de GSTV TV Aprendiendo. Hoy, 6 de octubre de 2015, esto es Échale un ojo a la cultura. Muy contentos de saludar a toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas en este primer programa del mes de octubre. Muy emocionados por el invitado. Ya saben que nosotros siempre tenemos programas especiales y hoy, pues no podía quedar atrás. Tenemos aquí a un amigo, a un... yo me atrevo a decir compañero, no ex compañero, toda una vida dedicada a la docencia, y vamos a descubrir quién es este personaje poco a poco a través de sus alumnos todavía. Maestro Juan José Barajas, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Oye, ¿qué se siente el ser examinado hoy por tus alumnos? ¿Qué preguntan? Deja el que pregunta, vamos a ver qué contestas, a ver qué nos puedes decir de tu experiencia. Vamos a empezar por las guapas para que conozcamos a este equipo que viene hoy aquí a hacer ese examen final al maestro Juan José Barajas. Empezamos con las guapas, ¿quién empieza a presentarse? Yo, mi nombre es Cassandra Hernández. Cassandra. Mi nombre es Yareli Georgiana. Yareli, perdón, tenemos por ahí ya los no tan guapos, pero también que se presenten, a ver el equipo. Yo me llamo Jairo Balbuena. Yo me llamo Axel Carvajal. Bueno, pues ellos son alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 6, alumnos de tercer grado. Algunos de ellos tuvieron la oportunidad de estar con el maestro Juan José en segundo y algunos tuvieron la oportunidad de disfrutarlo durante pues lo que va de este ciclo escolar en tercer grado y ahora tienen muchas preguntas. ¿Quién va a empezar, muchachos? Yo. Mi pregunta es esta, ¿qué le inspiró a ser profesor? Bueno, mi materia es historia. ¿Y qué fue el ícono que me ayudó? Que mi abuelo me enseñaba historias, imagínense el tiempo. Había radionovelas y ahí empecé yo a interesarme por la historia, gracias a mi abuelo. ¿Cuántas escuelas fueron las que usted pisó a lo largo de este transcurso? Tengo, gracias a Dios, la bendición que nada más fue una sola, la Escuela Técnica número 6, Sor Juana Inés de la Cruz, que es parte de mi hogar y la gente que con la que trabajé. Vi pasar muchos directores, pero me quedé con una satisfacción muy grande. Continúo yo, mi pregunta es, ¿cuál fue el suceso que marcó su estancia en la Escuela Secundaria Técnica número 6? Pues hubo muchos sucesos, ahora sí, parece que estaba uno metido ahí en la historia. Esa escuela tiene muchas actividades, tuvieron extraescolares, desde un asalto que entraron los delincuentes ahí y sobre todo el personal que vive, los directores que tuve, bueno, que tengo todavía, porque son parte de mi vida y de mi pues de mi ser como profesionista. ¿Cuántos años estuvo de docente en la técnica 6? 20 años de docente en primero, segundo y tercero. ¿Qué fue lo que más le marcó? ¿Qué me marcó? Los jóvenes, que ese es nuestro futuro, que veo que se ha perdido muchas cosas, pero pues se están retomando y es una parte esencial. Y qué más quisiera uno ser todavía joven, ¿verdad? Pero los años pasan y se nos quedan. ¿Qué le gustó de esa escuela? ¿Qué fue lo que más le gustó de los maestros? Pues que muchos de los maestros que tenemos y que tuvimos, hubo mucha amistad. Es una parte de la familia, pues pasé 8 horas diarias con ellos, entonces imagínate, es una parte de la familia. ¿Qué cambios ha visto en la educación a través de todo su trayecto en esta escuela? Bueno, cambios, demasiados cambios, sobre todo se busca el bienestar del aprendizaje hacia los alumnos.
Buscamos muchas estrategias. Ahora los chavos son un poquito diferentes. Las tecnologías nos ayudan, pero también a veces nos perjudican, pero sobre todo nos apoyan. En el ámbito que ahorita los jóvenes se están introduciendo tanto como en este tipo de programas de cultura, ¿no? Pues así en general, ¿qué fue lo que más le gustó de esa escuela? ¿Qué es lo que me gusta más de esa escuela? Su ambiente. Y otra de las ventajas, pues los jóvenes he visto pasar muchas generaciones, me los encuentro, muchos de ellos, con una alegría que me dicen, soy licenciado en tal, soy doctor, esa no sabes, para mí es una satisfacción demasiado grande, cuando veo un chavo o un niño en su momento triunfar. ¿Cuál ha sido la dificultad que ha vivido a través de su trayectoria? Pues fíjate que yo casi no he encontrado dificultades, al contrario, siempre me he apoyado en la gente y la gente me ha apoyado. Yo te puedo decir, sí he tropezado, pero he tenido mejores beneficios que estar tropezando. Al contrario, toda la gente con la que he trabajado ha sido súper. Bueno, yo tengo una pregunta. Como mi compañero Jairo dijo, ¿qué le gusta? Yo quiero saber qué no le gusta. ¿Qué fue lo que no le gustó? ¿Qué no me gustó? Híjole, es una pregunta. Ahora sí me hicieron una pregunta. Porque ¿qué no me gusta? Esa es la dura del examen, ¿eh? Yo creo que parte del ser humano. A mí lo que no me gusta es la envidia. La envidia. Yo sé que todos podemos estar a gusto, a todo dar, yo con mis alumnos me llevo de 10, igual con casi todos mis compañeros, pero esa palabra, yo creo que esa palabra se ha identificado en la historia, la envidia, pero pues casi no tengo nada, al contrario, casi son puras cosas muy buenas. ¿Qué es lo que se lleva de esta experiencia? ¿Qué me llevo? Híjoles, amistades con padres de familia, estuve en la escuela para padres también, aprendí de los padres, ellos están aprendiendo mucho, es una gran ventaja tenerlos ahí como escuela para padres, los directivos también, unos directivos de lujo, mis alumnos no se puede decir, mis alumnos también, tengo alumnos de lujo, y mis compañeros igual, son personas que valen mucho la pena. Oye, maestro Juan José, supongo que tuviste pues presente la situación de tener que poner una calificación no aprobatoria. ¿Qué significó para ti la primera vez que tuviste que plantar eso en una boleta? Híjole, como que estaba fallando, que no busqué bien la estrategia hacia el joven. Pues a lo mejor fue la edad, pero sí, yo sí me sentía mal. Y siempre he tratado de buscar, estos jóvenes lo pueden decir, la forma de que aprendan. Trato de buscar estrategias al 100% para que esas calificaciones pues no sean reprobatorias. ¿Y usted recuerda el primer grupo? ¿Cómo era? Sí, es una anécdota fue una pregunta de hace 20 años, imagínate. Y entré al primero A, mi primera clase. Me presento, se presentan los alumnos y yo, sorpresa, una niña de 12 años me hace una pregunta que en esa época era un tabú y hasta me quedé casi callado, yo creo que unos 2 minutos. Me pregunta la niña de 12 años qué es sexo oral y yo me dije, primera vez como maestro y en esta no sabía qué contestarle. Di mi clase muy nervioso y cuando termina la clase la niña se me acerca y me dice, ¿qué pasó, maestro? Entonces yo busqué una salida porque en esa época era pues un tabú enorme. Entonces lo único que hice fue, a ver, mija, pongo la palabra en el pizarrón y la dividimos, sexo oral. Y yo nomás lo que le comenté, pues hablar de sexo, ¿sí? Entonces yo no estaba preparado para poder decirle lo que me preguntaba, entonces yo le dije, ¿sabes qué? Puedes preguntarle a tus papás o en tu momento a tu maestro de ciencias. Pero eso fue lo primero que me pasó y me dejó, pero cañón. Yo tengo una
una pregunta. ¿Cuál de los tres años fue el que más le gustó dar clase? Híjole, pues los programas cambiaron mucho, pero hay algo que no nos debe de faltar, nuestra identidad como mexicanos. Entonces, los terceros años ya encontramos chavos más centrados, les gusta más, se preocupan por sus calificaciones y buscan que este paso de tercer año sea escalón para su preparatoria. Pero me gusta más Historia de México. Y bueno, pues de nuestra generación, la que está viendo, pues ¿cómo se llevó con nosotros? Con ustedes, ahí tengo fotos que me tomé de todos los grupos. Todos tienen algo especial, todos esos grupos. Me tocaron mis 8 grupos y fantásticos, ¿eh? Yo veo las fotos y los veo cómo sonríen con uno. O sea, como que No, pues yo me siento en familia. Esta generación, yo creo que a lo mejor, por ser la última, me llevé de lujo, ¿eh? Súper. Yo tengo una pregunta. Cuando fue por primera vez a la escuela, cuando dio su primer clase, ¿cómo convivió con los maestros? ¿Cómo fue? ¿Luego hizo amigos o hubo rivalidad entre algunos? No, fíjate que tengo una ventaja, no sé si se le pueda llamar don, pero yo me llevo súper bien con la gente. Es raro que yo me pelee con alguien, al contrario, yo me super llevo bien, o a lo mejor les caigo bien, pero eso me ha llevado a tener muchas amistades. Si usted volviera a nacer, ¿volvería a ser maestro? Sí, sobre todo la historia es parte de uno y que nos dicen, la estamos repitiendo y parece que es lo mismo que nos está pasando, tenemos que centralizarnos bien. No, la historia, si, todo mundo tenemos una historia, entonces a fuerza debe de haber historia. Y pues hablando de historia, ¿cuál le gusta más, la universal o la de México? Les comentaba hace ratito la de México, porque hemos perdido identidad. Nosotros, la famosa raza de bronce, que ese es súper, y tenemos fuerza, si nos pegan, y ahí estamos arriba. Entonces, por eso me gusta mucho la historia de México. Teníamos tantos conocimientos de nuestros antepasados que estábamos muy arriba de muchos países europeos. ¿Qué hubiera preferido? En vez de ser maestro, obviamente, ¿qué otro trabajo? Mira, tengo otra carrera que es licenciado en optometría y en las tardes la ocupo. Tengo un negocito de óptica y esa es la otra pasión que tengo. Y sobre todo, pues un deporte que también me gusta mucho, el fútbol. Y todavía lo practico ya. En veteranos, pero lo sigo practicando. Yo tengo una pregunta. ¿Usted ha tenido que combinar esos dos trabajos en algún momento? Sí, los he combinado. Dejé de ir a oportunidades educativas por tener los dos, pero eso me ha llevado a tener un equilibrio en mi familia, sobre todo dándole a mis hijos una educación lo más posible. Bueno, si usted quisiera regresar el tiempo, quisiera haber inventado o podría haber transcurrido en otras escuelas o precisamente solo en esa. Híjole, no, mira, esa escuela es mágica, tiene algo mágico que no sé si es la estructura, lo que se vivió en esa época, pero esa escuela es magia, vi mucha gente pasar por ahí y fíjate que yo no me visualizaba en otra escuela. Yo creo que si me hubieran cambiado, quién sabe qué hubiera pasado, pero la 6 para mí fue mi segunda familia. Yo tengo una pregunta, ¿qué personaje admira más de la historia? Híjole, tenemos pues muchos, pero uno que me puede llamar la atención es Alejandro Magno, porque Alejandro Magno, aparte de conquistador, él quería hacer una gran nación, o sea, llevarnos bien a todos, ¿sí? Y eso es lo que nos falta, llevarnos bien a todos.
imagínate, como países, ser uno. Ahora lo estamos haciendo con la globalización, pero es muy diferente. ¿Y mexicano? Mexicano, híjole, pues hay muchos. Uno que no se nombra mucho, Cuitláhuac, que fue el que pues hizo llorar a los españoles. No lo tomamos mucho porque fue el penúltimo, nos acordamos del último, pero Cuitláhuac fue uno de los héroes que no se les ha dado el prestigio como debe de ser. Bueno, y pues si no hubiera tenido esa materia de historia, ¿qué otra materia le hubiera gustado? ¿Qué otra materia? Por lo que estudié en licenciatura en optometría, pues me gustaban mucho las ciencias también. Ahí también también pude haber adoptado esa materia. ¿Y cómo veo, qué opina sobre los nuevos maestros que están empezando su carrera? Se los dije cuando yo llegué, dije, muchachos, hay que ponerles atención, son nuevos, todos llegamos por primera vez y se siente horrible cuando no cuando vemos todas las miradas de todos los jóvenes y como diciendo qué estoy haciendo aquí, ¿verdad? Pero apóyenlos, por favor. Ese es lo que, a todos mis grupos les dije, conózcanlo cómo trabajan y apóyenlos. Y bueno, ¿qué consejo le daría un poquito más a fondo a esas personas que van iniciando su carrera? Que se apliquen, pero también que los conozcan. Ese es el gran defecto del ser humano, que a veces hablamos sin conocer. Cuando conocemos a las personas, cambiamos todo el mundo, ¿sí? Que conozcan a los alumnos y que a ellos mismos los conozcan. Profesor Juan José Barajas, ¿qué personaje de la historia dices, híjole, yo debía haber sido ese? Ay, esa pregunta sí, nunca me la había hecho. Es personaje de la historia. Tanto encuentres cosas de ti, de mí, o a lo mejor cosas que no tengas, pero digas, híjole, es que eso me hizo falta a mí. Pero específicamente Juan José Barajas, que dijeras, debía haber sido él. Debía haber sido él. Y uno de los personajes, hijo, tenemos tantos en la historia de México. Híjole, ahora sí me estás. Pues yo creo que me quedaría con Cuitláhuac. Sí, él traía mucho muchos aspectos. Pues no lo hemos leído, por eso no a lo mejor no lo entendemos, pero fue uno de los principales, no por buscar la venganza de lo que que lo hicieron los españoles, porque él fue el ícono de ahí, pero ahí también nos levantó. Ese ya estábamos casi tirados cuando nos levanta Cuitláhuac, y es que esa parte de la mía, yo he estado en el suelo y me he levantado, trato de enseñar eso, que muchas veces estamos abajo, pero hay que tener los pies sobre la tierra para poder triunfar. A nosotros nos faltan muchas carencias, pero de verdad yo siento que levantarnos es lo máximo. ¿En qué año de la historia usted hubiera querido nacer? Híjole, ahí también es una pregunta, por comodidad, pues ahorita, ¿verdad? Pero, ¿qué me gustaría? Pues la época de Mesoamérica, de los mayas, de los aztecas, yo creo que era una raza tan pura, que nos contaminaron posteriormente, ¿no? Pero es esa raza de bronce a mí siempre, por eso yo creo hasta mi color de piel, ¿verdad? Pero es esa famosa raza de bronce. Tengo otra pregunta yo. ¿Usted qué es historia? O sea, ¿qué nos podría especificar usted? ¿Qué es historia? Palabras, ¿qué es, ¿qué historia? Es la historia? Yo me acuerdo que les decía a los muchachos, a muchos de ustedes les decía, cree de la historia lo que tú quieras querer, parte esencial. Y se busca la definición de historia, pueden ser muchas, no repetir los mismos errores, y parece que los repetimos. Por eso les digo, crean de la historia lo que ustedes quieran creer. Y bueno, ya que estamos en este caso hablando de la historia, ¿qué opina usted sobre Hitler? Hitler, pues que es una persona que fue muy pues enfermó en la mente. Una persona pequeña, un superorador, convencía. Ahí sí ya podemos ver que no importan los tamaños,
pero convencían, pero llegó el momento en que pues el cerebro llegó a su fin con él, ¿sí? Muchas atrocidades que vimos, estuvimos en pláticas con un personaje también que me llamó mucho la atención, pero ahí nos damos cuenta, cada personaje es muy diferente. Y ahorita que comentó sobre las culturas mesoamericanas, ¿a usted cuál le gusta más o cuál piensa que salió más? Pues la que sobresalió fueron los mayas, ¿eh? Los mayas tenían pues las ciencias en todos momentos, ¿sí? Para mí son el ícono de América. ¿Y qué cultura fue la que dijo, está interesante, pero yo no le veo el sentido, o sea, yo no me gusta? No, fíjate que no, todas me gustaron, todos tienen algo. Es como cuando vamos a algún lugar, a veces nos nombran ciertos lugares y dice, ay, ¿qué es esto? Uh-huh. Cuando nos vamos adentrando en la historia, vamos siendo parte de esa misma historia. Y a donde llegues, te va a gustar. ¿Usted qué opina acerca de los seis niños héroes? ¿Cree que es verdad toda esa leyenda? Mira, hija, son muchos mitos. Hay muchos mitos. Y te vuelvo a decir, cree de la historia lo que tú quieras creer. Eso es esencial. Muchas veces los libros nos dicen una cosa, los maestros otra cosa, pero es bien esencial creer uno en la historia. Híjole, maestro Juan José Barajas, ya se nos está acabando el tiempo, ni se siente. Así nos pasaba en clase, ¿verdad? Sí, se seguía. De buenas a primeras tocaba el cambio de hora y te quedabas con el tema inconcluso. Sí. Pero bueno, antes de terminar contigo, muchachos, ¿algún saludo que quieran mandar? Empezamos por allá, Jairo. Pues no. Pues a mis papás, ¿no? Papá Leopoldo Valbuena y Lourdes San Vicente. Muchas gracias. ¿Después? Yo le quiero mandar un saludo a mi mejor amiga Singin. Bueno, es importante saber que en la Escuela Secundaria Técnica número 6 tenemos una importante comunidad china. Sí. Entonces, ¿cómo era tu amiga? Singin. Singin. Ok, yo la ubico por el apellido, Chen. Chen, ajá. Sí, más fácil. Cassandra. Yo le quiero mandar dos saludos a mis papás, Mónica Hernández, y a mi papá Marcos Alberto, y a mi mejor amiga Gina. Sí. Bueno, yo nada más le quiero mandar un saludo a toda la comunidad escolar de la Escuela Secundaria Técnica número 6. Antes de los saludos, maestro Juan José, ¿cómo vamos a recordar Juan José en la historia? A Juan José Barajas. ¿Cómo lo vamos a recordar? Pues los que me van a recordar son mis alumnos, mis compañeros, todo lo que dejé. Yo no digo, me puse la camiseta, yo la sudé. Yo sudé la camiseta de la técnica 6 y yo me siento una Sor Juana. ¿Qué consejo le darías a todos los alumnos que hoy se quedan, que ya no terminaste de ver este ciclo escolar, pero a todos ellos que te conocieron, a los que están en el nivel bachillerato, a los que están haciendo una carrera, pero que pasaron por tus manos, qué mensaje les das? Pues yo, más bien yo les di, me he encontrado alumnos que me han dicho, gracias maestro, gracias. Ese gracias para mí es lo máximo de estos jóvenes, y gracias a ellos también les robé mucha juventud, ¿eh? Esa es una gran ventaja que les tengo. Ahora bien fácil, ¿qué no te preguntamos que te hubiera gustado contestar ante estas cámaras? ¿Qué no me preguntaste? Yo no, los muchachos. No, pues, no, yo creo que está en el contexto que cuando me dijeron que me iban a entrevistar, no, yo creo, mira, todo lo bueno, los pensamientos de, sobre todo de estos jóvenes que vienen representando a la comunidad de la escuela. Oye, a ti te tocó trabajar con este maravilloso equipo. ¿Qué les dices a DGSTV y a este proyecto de secundarias técnicas? Híjole, pues a ellos los conozco, yo estuve como 3 veces aquí. Es un proyecto padrísimo, donde nos dan a conocer, como seres humanos, no nada más somos estadísticas. Y otra de las cosas, la gente de aquí es de maravilla. Me tocó también estar en radio, y no, esta parte esencial nos hace falta, pero para tenerlos en todas las escuelas, no nada más venir de visita aquí, hay que tenerlos, no sé,
así como los programas que ahora meten en la televisión, debe de haber un programa diario, diario de cultura, debate de todas las materias y de todas las escuelas. Pues esperemos que sigan impulsando esto. Ya estamos llegando al fin, como siempre queremos agradecer a nuestro director general, el licenciado Manuel Salgado Cuevas, a la directora de la Escuela Secundaria Técnica número 6, la maestra Patricia Cabrera, la subdirectora Esperanza, todo el equipo de maestros, personal administrativo, de servicios a la comunidad estudiantil. Maestro Juan José Barajas, un placer el poco tiempo que tuve la oportunidad de convivir contigo, mucho que aprenderte, mucho ejemplo por delante para seguir. Y pues queremos que te despidas bien difícil. ¿Cuál sería tu filosofía de vida? ¿Cuál es la filosofía de vida de Juan José Barajas Argumedo? Pues tener proyecto. Ahorita tenemos un proyecto un poquito mal. Una de las personas que mis padres, mi papá está pasando por una situación muy complicada, que espero que primero Dios salga todo bien. Le agradezco a mi familia. Y sobre todo, tener proyecto de vida todavía. Y teniendo a todos estos jóvenes compañeros, yo creo que sí voy a lograr muchas cosas. Maestro Juan José Barajas, gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. Gracias por la sabiduría compartida. Muchas gracias. Esto es Échale un ojo a la cultura de GSTV, te voy aprendiendo. Nos vemos el día 20 de octubre con otro programa y seguimos aquí con la programación en de GSTV. Hasta la próxima.